Si un artista dijera que solo puede triunfar en el extranjero, yo le diría que me resisto a creer que esa será la única realidad. Mi nombre es Marco Aurelio y bienvenidos a un programa más de Puntos. Hola, bienvenidos a un programa más de Punto Cero. Hoy tenemos un gran programa. Tenemos un entrevistado, escultor, Johnny Caballa. Pero antes de pasar con la entrevista, seguramente se han dado cuenta, en nuestro estudio tenemos este maravilloso letrero elaborado por Alinder Espada. ¿Se acuerdan de Alinder? Entrevistado de hace algunas semanas, encargado de hacer la imagen prácticamente para este periodo, para esta nueva etapa en el programa. Nosotros le hemos agregado algunas cositas adicionales, pero en general todo el proyecto ha sido elaborado por Alinder. Gracias, Alinder. Y si quieren seguir o quieren que Alinder les prepare o elabore algún letrero similar o quieren aprender quizás a hacer las letras maravillosas que él hace, pueden seguirlo en su página de Facebook. Pueden colocar ahí www.facebook.com/decargamáxima. Ya saben, de carga máxima, y simplemente ingresan y pueden buscarlo, hacerle las consultas que ustedes quieran. Creo que el 26 o 27 de octubre va a estar en Trujillo, ¿no? El hombre ahí viaja por todo el Perú, no tiene problema de ir donde tú le digas que vaya. O si no, también lo puedes visitar en su estudio en Barranco, ¿no? En su taller ahí. Cuando vayas, te vas a enamorar de todas las cosas que tiene. Entonces, nada, seguimos entonces con nuestro programa, luego de haberle hecho el cherry. Y tenemos ahora Johnny Caballa, ¿no? Johnny Caballa, fuimos a su estudio que está en el pasaje Santa Rosa, en el centro de Lima. Y bueno, esta fue la entrevista que nosotros le hicimos a Johnny. Vamos. Hola, nos encontramos en el taller de Johnny Caballa, en este precioso taller con todas sus esculturas, como ya podrán imaginarse. Lo que hace Johnny está relacionado con una disciplina de las bellas artes, especialmente en la escultura. Johnny, muchísimas gracias por abrirnos tu espacio, por permitirnos un poquito de tu tiempo tan ocupado que Sí. tienes. Bueno, gracias a ti por visitarnos, darnos esta oportunidad de presentarnos. Bien, bueno, vamos directo al grano. Todo este proyecto que nosotros realizamos a razón de las entrevistas a los artistas tiene una razón de ser. La idea es aproximar las realidades artísticas a la población, a la comunidad, a las personas que de alguna forma en algún momento puedan sentir la necesidad de ser artistas
O en otros casos, como en el caso de los papás, por lo general, sientan la curiosidad de qué hacen sus hijos cuando toman la decisión de ser artistas, ¿no? Entonces, pero todo eso empieza con algo sencillo, algo básico, que es el concepto, ¿no? Y el concepto, en este caso, es ¿cuál es para ti el concepto de arte? Bueno, personalmente para mí el concepto de arte es lo que sabes hacer bien. Uh-huh. O sea, la visión de que uno, de que le gusta hacer algo, ¿no? Así como le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta cantar, o le guste tocar un instrumento, ¿no? Uh-huh. Esos buenos chicos que hacen las cosas, uh-huh, lo ven como algo propio. Y el hecho que te guste y te salga bien es que lo veo como una visión de tu habilidad, uh-huh, como una visión artística, ¿no? Es como el oficio. Exacto. Muy práctico también, ¿no? Sí. Va con el intelecto que uno nace, ¿no? O sea, uh-huh, que se va afinando con el tiempo. Y de ahí, desde tu concepto, ¿cómo has ido manejando la idea de ser profesional? Porque en el tiempo, claro, te puede gustar algo, pero entre que te guste algo y que lo desarrolles de manera profesional hay una gran diferencia, ¿no? Claro. Creo que va más el hecho de que uno se exige a sí mismo, ¿no? Uh-huh. A veces uno estudia en forma autodidacta y no encuentras toda la información necesaria en algo que no te va a costar, claro, o en un lugar donde puedes encontrar todo, ¿no? Pero una escuela, hablamos de una escuela de arte donde salen profesionales en artes plásticas. Sí. Uh-huh. Entonces, yo siempre he dibujado de pequeño. Yeah. Siempre me parecía, vas a ser artista, uh-huh, me también gusta dibujar. Pero inicialmente no lo vi como arte, como un arte plástico, más que nada como un diseñador, como un dibujante, ¿no? Un diseñador gráfico, que sí tiene una visión profesional. Uh-huh. Y busqué información para ver qué cosa más puedo representar, ¿no? Porque hablemos de un diseñador, no es que sea artista, sí es un artista, ¿sí? Que tiene mucha habilidad. Sino a veces algo que quieres hacer, que rompa los esquemas, que rompa algún prototipo, alguna forma de representación, uh-huh, ¿no? Ya es un lenguaje personal. Yeah. Entonces, eso es lo que te ayuda una escuela, ¿no? Buscar esa identidad propia, ¿no? Para que puedas aprender tu arte, ¿no? Uh-huh. Y esa profesionalización la has ido desarrollando, digamos, a lo largo de tu vida. ¿Entendiste que eso era así, necesario? Sí, exactamente. ¿No? Sí. Hay una, en todo caso, un camino que uno toma que empieza primero con la decisión. Exactamente. ¿Cuándo empieza la decisión para ti? Yo he pasado por muchos procesos en realidad, en todos mis años desde que he sido adolescente, joven, uh-huh, adulto, ¿no? Mencioné que ya me gustaba el dibujo, ¿no? Entonces mis padres me inculcaron por el diseño, ¿no? Uh-huh. Pero en esa búsqueda personal encontré la Bellas Artes. Uh-huh. Me parece gracioso como una experiencia personal que menciono a veces a mis alumnos, ¿no? Uh-huh. De que por mi mente nunca pasé estudiar arte, ¿no? Sin dibujante, nunca. Sinceramente, porque si hubieses pensado eso desde secundaria, ¿se puede saber por qué? Porque no sabía, no tenía esa información. Si hubieses, no tenías la información. Sí, si hubiese sido mi profesora de secundaria, me hubiese dicho, sabes dibujar bien, dentro de Bellas Artes. Pero lamentablemente, como sé, en muchas escuelas públicas, a veces la profesora de arte no es una escuela. Por lo general suele pasar. Ser profesora de dibujo, una profesora de lenguaje o matemática. Claro. En mi caso fue una profesora de matemática que enseñó arte en secundaria. Yo corté el arte por el hecho mismo de que mi papá me ayudaba. O sea, sí rescato mucho y siempre lo menciono, que mi papá me daba cuadernos cuando dibujaba, dije que no perdía el tiempo, ¿no? Yeah. Y me daba cuadernos en blanco para seguir dibujando, ¿no? Porque sí le gustaba dibujar. No estudió arte, pero sí. O sea, te incentivaba. Sí, exactamente. ¿Y pero, estaba de acuerdo con lo que hacía? Ahí viene el detalle, ¿no? Cuando estudié terminé la secundaria y decidí qué profesor tomar, mis padres no por una carrera universitaria, sino una carrera técnica, ¿no? Más en corto tiempo, ¿no? Claro. Entonces me recomendó, ¿no?, un instituto que tenía un colega de él que era profesión que no tenía que ver con el diseño, y ya pues empecé a estudiar. Uh-huh. Dentro de ese instituto recién me enteré que había una escuela de Bellas Artes. Mira. Porque inicialmente también pensé que era el Museo del Mal. Después supe que había una escuela de Bellas Artes. Uh-huh. Y bueno, por suerte tengo un profesor que me enseñó diseño gráfico, me dijo que le dibujabas muy bien, ¿por qué no eres a Bellas Artes? Porque justo él tenía, creo que su cuñada que estudiaba en Bellas Artes. Y yo pues me animé,
También suena medio cómico porque muchos que conocí dentro habían pasado por la Play. Yo ya había trabajado, enseño y entré a los... Al mes creo que metí a una pequeña academia, algo básico, y posterior ingresé. También puedo destacar que ingresé entre los 20 primeros puestos, ingresé en el puesto 11 y también conocí al director. Nos entrevistaron los 20 primeros, entrevistaron al director, buscando dónde nace esa habilidad, ¿no? Porque me preguntaron en la entrevista quiénes eran mis padres, de dónde eran, dónde era yo. Parecía más una interrogación de sí, o sea, si tuviese inteligencia. Sí, que... algo así. Entonces, bueno, sí, en la escuela viví muchas cosas que no había experimentado en otros institutos, ¿no? Porque yo después de la escuela estudié otra carrera. Pues, no solo me quedé, hablando de ser profesional, siempre busca mucho uno... tienen más conocimiento, ¿no? Cuando ingresé a Bellas Artes, mi papá me incentivaba mucho a dibujar. Me dijo, yo te pago una carrera técnica porque sabía que podías trabajar y económicamente sobre estándar, ¿no? Pero Bellas Artes... Ya era otra cosa, ¿no? Era como tomar una visión diferente, ¿no? Porque sé que dicen muchos de que si es artista, te sobra la plata o eres un bajo, ¿no? O sea, que se dice mucho, ¿no? ¿Y a ti ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Entonces, mi papá dijo, bueno, tú ya tienes una carrera casi terminada, de alguna manera, podrías tú trabajar, yo sí te voy a ayudar a la parte económica, solamente en el pasaje, nada más. Y yo lo vi como un reto, ¿no? Como ya trabajaba en diseño, entonces yo vi como un reto y empecé a solventarme yo mismo. Y también suena broma que yo empecé, cuando empecé, a creer eso, lo que yo hacía como artista, mi visión era ser pintor. Wow. Sí. En los primeros años pasé por las carreras de test de arte que te enseñan pintura, escultura, grabado y hasta docencia, y bueno, también restauración. Y cambió, ¿no? Como era, me gustaban muchas cosas. Y estaba entre grabado y escultura, ¿no? Y ahí, en el momento de la decisión de matricularte ya en la carrera, ya. Elegí escultura, desde la cual no me arrepiento. Ser profesional te ha llevado, obviamente, a seguir superándote, mejorando, a adquirir más conocimiento. Pero en tu actividad ya como artista, la disciplina en sí misma, ¿es complicado ser escultor, tener una vida personal, espiritual, emocional? Creo que va más por la experiencia que uno pueda tener, ¿no? O sea, uno me dice, no todos los que entran en la especialidad son buenos, ¿no? Hablamos mucho de que... Pero puedes terminar bueno. Claro, pero yo lo veo más por la perseverancia que uno tiene. Porque tú puedes pasar los 5 años en Bellas Artes y decir que soy muy, muy escultor y trabajar en escultura, en teatro, escultura, y tal vez no llegues al lo mínimo que debes saber, ¿no? No hablando de personas que no te enseñan, sí te enseñan, sino... Yo he tenido suerte de viajar por muchas escuelas de arte a nivel nacional y ver todas las experiencias de cada docente de cada escuela y también los alumnos, y exigencias que ellos tienen sobre lo que quieren aprender. Entonces, a veces un sílabus no es que te limite, pero a veces el sílabus te dice lo mínimo que debes aprender. Entonces, a veces ese mínimo también te pide otras preguntas, ¿no? Es el estándar. Sí, es claro, es algo de un estándar que a veces uno no habla de valor agregado. Sí, el sílabo no habla de valor agregado. No, exactamente, no habla mucho de eso. Entonces, el profesor es... también se limita. Claro. Entonces, debe ser la educación es así, pues, ¿no? Sí. O por lo menos la metodología. Pero hablamos de la escuela de arte. O sea, debería ser un poco más abierta, claro. En algunos sentidos. Ajá. Sí. Tu experiencia como escultor, como artista en sí misma, tiene un inicio. El inicio de tu actividad profesional está relacionada con el manejo de la materia, con el trabajo de la materia. Y eso, tú me dices, yo quería ser pintor en realidad. Hay una gran diferencia. Quizás para los que han leído a Miguel Ángel, la vida de Miguel Ángel, entenderán un poco eso, ¿no? Porque él era pintor y todos los trabajos que le mandaban a hacer eran de escultura. Claro. Sin embargo,
¿qué tan difícil te ha resultado en el medio local trabajar de escultura? O sea, trabajar tu profesión. Bueno, yo tengo la suerte de que no pasar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. El trabajo en el oficio. Hablamos de que si eres bueno, ya te van a llamar. Creo que lo veo más por el hecho de que mi padre era banista, ¿no? Mi abuelo también. Entonces, la visión de la tridimensión, del tallado y la forma, ¿no? La estructura. Eso era común para ti. Claro, entonces eso ya lo había tenido ya marcado, ¿no? Y también de haber estudiado en un colegio técnico, ¿no? Uh-huh. Y también estudiar eso, la ebanistería, ¿no? Entonces, el dibujo, el técnico, la estructuración, de hacer muebles, ¿no? De alguna manera me ayudaron mucho a entender la tridimensión, ¿no? Uh-huh. Que en la carrera de escultura lo vi más marcado, ¿no? Uh-huh. O sea, no lo vi difícil. Yo sé que hay alumnos que no entienden mucho las partes de planos ortogonales, la visión de la vista de frente, perfil, ¿no? De repente hay un concepto de calidad, porque finalmente muchas personas se pueden estar preguntando, pero mira, todo lo que elabora, todo lo que hace, pero hay siempre un concepto de calidad, ¿no? Sí. Y ese concepto lo has aprendido en el camino. Sí, el hecho mismo de que uno se exige a sí mismo hace de que la busques información, ¿no? Yo terminé la carrera de Bellas Artes y, bueno, yo un bachiller en San Marcos justamente para llevar una maestría. Pero antes de llevar una maestría, estudié una carrera de arquitectura. Y mucho la decisión de tomar estudiar arquitectura era mucho porque, como ya trabajaba con arquitectos, me decía, eres bueno haciendo cosas de diseño. Entonces me dijeron, ¿por qué no estudias arquitectura? ¿No? Porque te va a dar un mundo diferente, ¿no? Ver planos, ver escalas, ¿no? Y me ayudó mucho porque me dio conceptos que manejaban como nombre, como así, espacio. En escultura es totalmente diferente al espacio en arquitectura, ¿no? Hablemos que el espacio como una escultura volumétrica, el escultor se ve sobre la piel externa, ¿no? Mientras que un arquitecto no, el arquitecto ve todo el conjunto y sabe que el espacio que ocupa este volumen, lo interior, es habitable. Entonces hablamos de escalas. Entonces, es un concepto que me dijo y me estudió mucho, tanto en mis cursos, para entender la forma, y me ayudó mucho también a apoyar procesos de aprendizaje que se vean de frente al grano. Hablamos que la arquitectura es funcional. Si no funciona, no existe. O sea, no sirve. Si una cuchara no la coges bien, incómoda, la cuchara está mal diseñada. Claro. Eso. Pero eso no, tampoco significa que esté mal, ¿no? Estético puede ser. Sí, pero artístico puede ser. Claro, pero hablamos sobre un arte decorativo. Solamente que es como un adorno, ¿no? Sí, ahora sí, sí. ¿La gran mayoría de cosas que haces son decorativas? Si hablamos por ese campo, te puedo decir que yo he dividido. ¿No es malo? No, no es malo. Solamente para interpretarlo de una forma sencilla, yo he dividido mi visión como artista en dos campos. Totalmente. Que no permito personalmente, ¿no? No sé si dos campos, no dos personalidades. En algunos casos sí, en otros casos no, pero sinceramente dos personalidades no. Son de dos campos de visión nada más. Hablemos de la parte de lo que te gusta hacer, como si tu obra artística, y lo que es tu oficio. O sea, existe el Johnny escultor. Sí, del oficio. Del oficio. Y Johnny escultor del artista. Escultor del artista. Sí. Pero al final son casi lo mismo, porque siempre vas a terminar en la elaboración de un producto que, más allá de si es funcional o no, termina siendo un producto. Claro, termina siendo un producto. En realidad, el arte es un producto de consumo. Claro, alguien trae una obra de arte o algo que él iba a comprar. No vas a regalar. Claro. Quizás, yo diría más bien que el tema de lo funcional pasa por... A ver, por ejemplo, en este caso, este personaje que tienes acá ya tiene toda una identidad. Claro. Entonces, el objetivo en lo funcional es que tú llegues a cierto nivel de plasticidad, lo más exacto de lo que alguien lo hizo ya anteriormente. O sea, podría ser corporativo, institucional, no lo sé, ¿no? En ese nivel. Entonces, un poco como que lo funcional está limitado a eso. Claro. En lo plástico, eres más tú. Claro. Es por lo que luchaste mucho tiempo, quizás. Sí, sí. Eso ya viene con tu identidad, ¿no? O sea, tu búsqueda
de lo que estudio. O sea, si a alguno no le agrada, ya es cuestión de opiniones personales. ¿Y lo que estudio por dónde está? Todavía no lo muestro. Todavía no está, ya, perfecto. Bien, ¿y cómo así? Bueno, ya nos has explicado cómo empieza tu proceso, ¿no? ¿Cómo llegas al arte? ¿Has tenido apoyo de parte de tu familia hasta cierto punto? En la incógnita siempre social, más que nada. Claro. De cuestionar por qué, ¿no? ¿Por qué mi hijo, no? ¿Por qué claro, tú? O sea, no es malo ser artista. En el proceso de mi crecimiento profesional, mis padres ya vieron que aparte que lo tomaban en serio desde el inicio, uh-huh. O sea, yo lo tomé desde el inicio, es lo que vino después, la gratificación de que uno ha tenido uno mismo, ¿no? O sea, claro. Mis padres ven el San Vicente orgulloso de lo que has logrado. Uh-huh. Yo he ganado varios premios, uh-huh. O sea, he regresado a varios premios, he tenido la oportunidad de viajar también fuera del país, conocer otro mundo, otras situaciones. Otras realidades. ¿No? Es que muchos en Bellas Artes, voy a decir que no todos pueden, ¿no? Uh-huh. O sea, y va el hecho mismo de que si uno es bueno en algo, la gente se lo va a saber reconocer. Uh-huh. Quieras o no, la gente no es mezquina, o sea, puede ser al inicio, pero llega a ser, ¿no? Entonces mis padres vieron que me he sabido desenvolver, ¿no? O sea, no fue un error, uh-huh. No fue malo, ¿no? O sea, el hecho de que mis padres al inicio ya, hice bien darte cuadernos en blanco para que darte el tiempo de que hagas cosas. Uh-huh. Puedes estar haciendo otra cosa, ¿no? En ese momento, en mi juventud o en mi adolescencia. Eso, entonces, pero sí. Hay muchas personas que en algún momento han sentido, como tú, como yo, como muchos artistas también, la obligación de una carrera o de una profesión. Pero en el caso del arte, no existe una obligación. A nadie le obliga ser artista o estudiar arte. Me hace recordar cuando entré a Bellas Artes y hay un profesor que se llama Mancilla, que nos dijo... ¿Julito? Sí. Julio Mancilla. Nos dijo a nosotros al inicio de la primera clase teórica, la primera. Olvídense de que acá, chicos, olvídense de ese pensamiento romántico que van a tener, son artistas que después van a ganar dinero. El arte no es una profesión, no es eso. El arte es una vocación, es un servicio. Uh-huh. Cuando entiendan eso, porque dijo, más adelante lo entenderán, van a ver realmente lo que son ustedes y van a valorar la decisión que han tomado. Uh-huh. La decisión que han tomado. Y es verdad, ¿no? O sea, en nuestro proceso de estudiante de Bellas Artes, hay grupos de compañeros que se retiran. Siempre sucede, o sea, es algo normal. En todas las carreras se retiran porque se dan cuenta que no es lo que o sea, no es lo que buscaban, o tal vez no era lo que decían. No era lo que, estudiando porque eres bueno dibujando, ¿no? ¿Sabes? Claro, porque hay que ser perseverante. Exactamente. Hay que ser profesional, ¿no? Cuando vas a estudiar es para... Exactamente. Es justamente por eso, ¿no? A veces uno piensa que artista terminas tu carrera y ya es artista, ¿no? O sea, tal vez un cartón, ya has terminado tu título, ¿no? Pero eso no te dice ya... Ya no tengo que postular para trabajar. Claro, exactamente. O ya te voy a cobrar, ¿no? Yo puedo cobrar tanto y antes de no tener mi título, yo puedo cobrar menos, ¿no? No tiene nada que ver, son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Entonces, he buscado siempre ser exigente conmigo mismo. Claro. A veces he tenido problemas con profesores, también he tenido problemas con alumnos. Genial. Bien, vamos a ir a una pausa y continuamos con la entrevista a Johnny Caballo. Hola, mi nombre es Marco Aurelio, soy conductor del programa Punto Cero, canal de YouTube. Búscanos como IntroTV-canal y también síguenos en las redes sociales. Nos vemos.
Continuamos con Johnny Caballa, escultor, aquí en su taller. Obviamente, este es un taller de producción, así que todos los sonidos que escuchan es parte de eso, ¿ya? Así que, nada, nos encontramos ahora en la parte donde Johnny nos explica los dos Johnnys. Y hablamos hace un momento del Johnny artista y el Johnny profesional, o del oficio, ¿no? Del que te gusta, estamos viendo acá, quiere caminar. Es parte de la obra. Y justamente nos encontramos con estos dos Johnnys, ¿no? Claro, dos lenguajes. Dos formas de comunicar. Una quizás más corporativa, más funcional, y la otra más artística. Claro. ¿Por cuál quieres empezar? Porque ahora te toca a ti. La que tú me digas. No, la que te quieras. Tú eres el Johnny. Ya. Primero voy a hablar sobre por qué tengo ese pensamiento. ¿Por qué? Y siempre a veces lo menciono con colegas, docentes y tal. Y te cuestionan. No puedes decir esto. Ajá. Cambió inicialmente mencionado sobre ser profesional, ¿no? Hablemos primeramente del oficio, ¿no? O sea, lo que sabes hacer bien. O sea, si sé dibujar, dibujo bien. Uh-huh. El solo se queda solo en ese grado, ¿no? Lo que haces muy bien, puede ser hasta fotográfico, ¿no? Dibujo, en general, puedes hacer cualquier cosa, y la idea es que lo hagas bien. O sea, que todo lo que hagas, lo hagas bien. Y lo que mejor es que te paguen por eso. Ah, eso sería más bajo. Porque te pagan por lo que haces bien. Claro. Algo que recuerdo mucho que mi papá me decía, y también me lo repetí en la escuela, y no entendí después de la experiencia, que dicen, qué bueno es cuando te pagan por lo que te gusta hacer, y es cuando tú entiendes que la vida ya no es un trabajo, ¿no es así? O sea, todo madura, lo que haces te pagan por madura. Claro, o sea, ya no me escucha, tengo que hacer esto, y pues ahora, lo hago porque me pagan. Pero la idea es que lo hagas, o sea, decir... no por obligación, pero lo haces porque te gusta, te pagan y te diviertes haciendo. Exactamente. ¿No? Sea funcional o sea artístico, en los dos vas a terminar divirtiéndote, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, en mi experiencia que he egresado, como docente y viajando, ¿no? Ajá. Yo cuando salí de Bellas Artes hacía trabajos articulados. Y al inicio el profesor me decía, busca tu identidad, ¿no? Y justo en ese proceso tenía amigos que se iban, no sabían qué hacer, ¿no? Porque le bastó solamente los primeros años dibujar lo que te pedían y cumplir la parte académica. Y después, eso tiene una explicación, ¿no? Porque así chiquitito, a muchos jóvenes niños, siempre les dicen lo que tienen que hacer. Y eso se llama, anular el espíritu creativo del niño. Ya, bueno, ahora sí. Ya. Entonces, no, tienes razón, porque cumplía con ese requisito y creían que con eso vamos a terminar toda la profesión, hasta los 5 años. Claro. Y te das cuenta después que no es así. Entonces, cuando te exigen que tú de una manera busques un lenguaje personal, siempre hablas sobre la introspección. Búscate a ti mismo, busca tus raíces, unos viajan. A sus tierras, a sus padres, se están pensando más, vuelven a sus ciudades. Entonces, o al niño interior. Claro, entonces, en mi caso, yo soy de capital, ¿no? Nacido acá, mis padres son provincianos. Pero también mis padres vinieron muy jóvenes, o sea, niños vinieron. Su pensamiento, por todo, por su lugar de origen, ya se habían perdido con los años. Hay gente que ellos no saben lo que he hecho, ya perdieron. Claro. En este caso, busqué lo que es más cercano a mí, ¿no? Uh-huh. No sé si mencioné sobre que mis padres, mi abuelo era humanista. Sí, mi papá también. ¿No? Uh-huh. La larga tradición. Claro, sí, ya estaba inculcado en mí. ¿No? Y aún más, como ya lo saben, que había estudiado un colegio técnico, o sea, humanista. Uh-huh. Ya estaba esa visión del oficio, ¿no? La parte tradicional. O sea, tu materia ya se había moldado. Claro, lo que buscaba es identidad. Entonces la idea va mucho con un lenguaje, ¿no? Y después se refuerza con un mensaje. Uh-huh. O sea, ¿Qué quieres comunicar? Entonces, en mi caso, ya encontré un trabajo que hice en los primeros años, que cosas articuladas, ¿no? Porque te buscaba una tarea de reciclaje, ¿no? Uh-huh. Encontré en casa, con madera así, con tornillos, uniones de sillas, con uniones de cama, de botellas, un trabajo...
bastante dinámico en los movimientos, ¿no? Y que lo volví a lo encontré en mis trabajos que estaba borrado, estaba en el tercero, el papá, ¿no? Y me di cuenta que era algo que me gustaba, ¿no? Que me fascinó la parte del trabajo mismo, de cómo trabajar la unión, ¿no? En el caso de la madera. Y también el hecho mismo de que uno, como ahorita acabas de ver, se cayó el egoísmo, ¿no? Claro. Ya, ese también es algo importante en mi trabajo personal. De que el espectador no solo se quede en la contemplación, sino también el de moverlo. Y en casi todas mis exposiciones siempre ha habido alguien que ha movido el trabajo. Nunca lo he encontrado tal como dejé, no lo he encontrado. Porque uno se basa tan solo en que la articulación puede ser solamente visual, ¿no? Puedes poner un perno y atornillarlo y pensar que se va a mover. Pero tus obras están hechas para tocar. Están hechas para tocar y también están hechas para que se pueda mover. No, no solo visual, ¿no? Yeah. Que en algunos casos sí sucede, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de cómo hacer un proceso, fui buscando información sobre lo que, hasta los tipos de uniones que existían. Lo hice también en un colegio, ¿no? Puse técnicas que van a hacer uniones a media madera, con el milano, ¿no? Y busqué un objeto que me ayudara a plasmar esa idea, ¿no? Primero de la parte visual, después de que primero cómo se interviene dentro del trabajo. Y tercero es lo que tú plasmas el mensaje, ¿no? ¿Qué relación tengo con el hecho de que ya haya tocado algo y haya movido algo? Primero va con un título, ¿no? Siempre ponen el título, a veces muchas costumbres que veo, muchas críticas de arte dicen que aceptan y ponen ST. Sí, título, ¿por qué? Porque el espectador ya le pone a su video personal. Claro. Pero creo que el título es importante para mí porque de alguna manera te da como una pequeña pista porque tú vayas desamarrando esa mareja, ese hilo conector entre el artista y el espectador, ¿no? Porque si pones ese T y prácticamente hace un suceso entre el que mira y el que ha hecho la obra, ¿no? Es una mala costumbre ponerle ese T, sí, porque también es una limitación y sí, es una cuestión cultural también, porque cuando tú no le pones nombre a algo significa no que no tiene nombre, en realidad no tiene identidad. El ST no puede ser una identidad porque le pertenece a alguien, y obviamente el perder esa identidad es lo que han hecho con nosotros durante siglos, ¿no? Claro, sí. Y eso está tan metido en la cabeza que nadie se da cuenta, ¿no? Claro, pero eso es que eso está, de alguna manera aprendes dentro de la escuela. Sí, bueno, o sea, todos lados aprende, pero más, sí, más, no, y además se pone ese té con la finalidad de tratar de ponerle nombre a algo vacío, a algo que no se puede entender, pero en realidad sí se entiende. Claro. Y puede tener un valor incluso para ti, ¿no? O sea, de pronto tú le puedes decir, no sé, pues, Arañópoli, o le puedes poner un nombre cualquiera, te puedes inventar un nombre cualquiera y es tuyo, porque es tuyo. Claro, yo tengo la costumbre justamente desde la parte mecánica de poner un nombre corto y poner como siglas. Yeah. Y tiene mucho que ver con el proceso de que si he copiado o reproducido algo parecido. En el caso, como en este caso, ¿no? Una langosta R.2. R.2 es como un resultado transformer. Sí, pero un resultado dos veces hecho, ¿no? Significa que esto tiene un gemelo. Ah, eso sí lo sé, pero no sé por qué R2, o sea, mira, hay algo nuevo, será una versión 2. Claro, una versión mejorada. Entonces, si alguien ya vio una obra mía, vas a ver que hay un parecido en otra obra que ya es puesto, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué la cosa? Hablamos primeramente por eso, por el lenguaje mismo del material, ¿no? Hablemos primero de la madera, ¿no? Es un material orgánico y metal. Este es tornillo, creo. No, este es cedro. Ah, cedro. Sí, no es mi ojo. La madera es un material orgánico, ¿no? Que representa lo natural, lo cálido, ¿no? Comparado al metal, que es lo frío, lo que se fabrica, ¿no? Con el metal, ¿no? En cualquier lugar, sino que es un elemento que tiene una manera de funcionar. Una perecibilidad, ¿no? También. Sí, exactamente. Exactamente. Y esta unión de estos dos materiales que tenemos justamente casi opuestos evoca un solo conjunto, ¿no? Da la reflexión sobre el pensamiento de un animal o un ejemplo de un animal que está hecho de otro material que no es ¿cómo robot? Orgánico. En realidad es un robot. ¿No? Es un robot. ¿Pero por eso se mueve? Sí, se mueve. Tiene la posibilidad, bueno, está conectado, que hace que se mueva la salita.
Ah, en otro caso he puesto sensores, ¿no? Uh-huh. De movimiento para que toque y se pueda mover, ¿no? ¿Se mueve con pila o con electricidad conectada? Hay dos tipos, los que son muy fuertes movimientos se hace con electricidad, ¿no? Y otros que sí son movimientos suaves, por el peso de esto, a veces el metal pesa mucho, más liviano, se hace con pilas, en otro caso con sensores que movimientos son... Me encanta la idea de cuando una persona llega a una exposición a ver tus trabajos, siempre se ha dicho pues que las obras no hace todo, ¿no? Porque se puede dañar, ¿no? Claro, pero a veces, en el caso tuyo, ya... No, yo quiero que lo toques, ¿no? Tú pones tu letrero y tócalo, por favor. No necesariamente, ¿no? Pero sí sé que... También tiene una complicidad entre el espectador y la obra, porque a pesar de que tú no puedes poner, porque tal vez no se toca, te dicen no, toca, ¿no? Exacto. Y si tú no pones nada, de alguna manera, nadie me dice nada. Nadie te dice nada. Explícanos cómo se articula tu objeto, R2, sí. ¿No? Sí. Tiene que ver mucho con el movimiento que he tomado de la misma mecánica de los insectos, ¿no? Dice mucho que los insectos tienen... Uh-huh. Partes que se usan mucho en la arquitectura, en la ingeniería, ¿no? Claro. He tomado toda la referencia a la misma creación de la misma, en este caso, de una langosta. Ya. Yeah. Es decir, tiene toda la morfología. Exactamente, toda la morfología, ¿no? Y todos los movimientos. En el caso en unas situaciones yo sí he obviado, ¿no? ¿Eso sube? Obviado, ¿eso sí sube o...? Sí. Hay un sensor que hace que esto se mueva. Ajá. Sí, verás que todo, tiene todo el mundo de todos lados. Genial. Bueno, ahorita está con el motorcito, está desconectado de los cables, ¿eh? Y no se va a mover. Claro. Pero tiene toda la estructura, sí, claro. ¿No? Esto lo hice, es una serie de así, insectos. Ajá. Es una batalla de insectos que hice por lo que había visto sobre lo que estaba pasando, sobre que si el mundo, que si el mundo mundial nuclear, los insectos serían... cataclísmico. Sería lo que sobreviva, ¿no? Ya, claro. Entonces, pero sería un insecto que tiene la parte orgánica y la parte... Que ya no es natural. Claro, no es natural, así como una mutación. Exacto. Ya, ¿Y qué tanta...? No, imagino que lo debes haber percibido en algún momento cuando vas a ver tu trabajo, lo mencionaste hace un rato. Las personas cuando ven tu trabajo quieren tocarlo. Sí. Y tú, no sé, ¿qué sensación tienes cuando alguien toca tu trabajo? O mejor dicho, lo manipula. Yo sé que en las exposiciones que he ido, y veo que la gente lo toca más cuando no hay mucho... Deja después de la exposición. Pero me gusta que lo cambie, porque sé que hay alguien, porque no creo que se vaya solo, claro. Que haya movido, que haya tocado, porque pasa, queda como un, en su imaginario, la persona queda como algo, como un recuerdo, ¿no? Ya, vi una joyería, y vi una obra y lo moví. Yeah. A propósito, de una manera, no sé, como ella quisiera, pero intervenir, o sea, que ya se apropió de una manera la composición de la obra. Y tú, bacán, porque... Yo quería que tú lo movieras. Sí, sí, no, y ha sucedido casos en que hay obras que se han quebrado, ¿no? Y obras que han perdido piezas. Yeah. Algunas se reniegan, ¿no? Tengo colegas que han pasado, no, pero es parte, no es un recuerdo, o sea, a menos que tú solamente pienses que la obra debe estar ahí. Que no es un hurto, claro. Es un recuerdo. Sí, bueno, no sería una obra, pero sí, o sea, yo me estoy siendo abierto en ese sentido, ¿no? Te comento que yo gané el IPAI en 2007. Yeah. Me gané el IPAI en 2007. Yo fui a la premiación, ¿no? Y cuando vi la premiación, la obra, mi futuro había movido. Un costado, había movido. Yeah. Ah, qué mal. Okay. Y vino uno de los jurados, en ese caso fue Álvaro Carrey. Álvaro Carrey, el escritor, ya lo conoce. Y es uno de mis referentes. Él me dice: ¿cómo estás? Se parece mucho a la mía. Y yo la había, en esa época tiene varios procesos, ¿no? El proceso que la había investigado en esa época en 2007, él hacía unas articulaciones que eran visuales y no se movió. Ahora se ha visto que sí hace articulaciones que no solo sean visuales, sino que se mueven. Y hasta ahora, último, ya he dicho unos que se hacen, ponen motores, ¿no? Ya. Yeah. ¿Cómo va evolucionando? En ese momento yo no había puesto motores, pero sí me había hecho
bastante piecitas que se movían, tú lo puedes mover como, eran dos manos pegadas. Y lo había movido. Y él me dijo que en el momento de la premiación no era así, ¿no? Después está la curadora. Y dijo, todo no estaba así, me dice. ¿Sí? Y veo como, no era la forma como lo había colocado para presentarlo. Jefe, ya, normal. ¿Quiere que lo mueva? Y me dijo, sí, muévelo. Bueno, ya, pero moveré. Pensé que no va a quedar igual, ¿no? Le di una foto, pero exactamente como queda. Y cuando muevo, la persona me dice, ¿por qué lo tocas? Me dice, no lo toques. Y digo, ¿pero por qué no? Pero, si yo soy el artista, yo creo. Ese detalle, ¿no? Pero yo soy el artista, ¿ves? Una persona con un cuidador, ¿no? Bien. La parte final, Johnny. Ya nos tenemos que ir. El proyecto Punto Cero empieza analizando la realidad artística. Empieza cuestionando por qué los padres en algún momento deciden tomar decisiones por los hijos, pensando obviamente en su futuro y con mucha razón. Y en algún momento se crea la necesidad de que los jóvenes, los niños, los adolescentes vayan perdiendo ese espíritu creativo, ese espíritu artístico, ese espíritu hasta científico incluso, que nuestra sociedad necesita en realidad, ¿no? O sea, hoy por hoy ya toda la realidad que vivimos es el resultado del aprendizaje que hemos tenido, y pareciera que ya hemos llegado a un punto donde es casi intolerable, ¿no? O sea, ver personas que hacen cosas porque alguien los obligó o porque simplemente reniegan muchas veces de la decisión que tomaron, nosotros no tenemos la culpa de eso, ¿no? Entonces, pero nos hemos dedicado a algo noble. Quizás le hemos dicho no al sistema, ¿no? Le hemos dicho no y basta. Por eso estamos aquí. Entonces, la frase que utilizamos en Punto Cero es, yo me resisto a creer que lo que te acabo de mencionar es la única realidad, por eso esta es nuestra iniciativa y por eso es que cada semana salimos a entrevistar a un artista y por eso todas las acciones que realizamos. La pregunta es, ¿y a qué te resistes tú? ¿A qué se resiste Johnny Caballa? Yo me resisto a que el arte solo esté en la capital, ¿no? Mencionando a Newman. El arte no solamente está en la ¿por qué? Yo tengo la suerte de viajar mucho, visitar casi todas las escuelas de arte del Perú. Las únicas que me faltan son las de la selva. ¿Solo te falta la selva? Sí, he sido a Piura, Trujillo. ¿Tienes miedo de quedarte allá, seguro? No, fui invitado. Ya, yo tengo invitaciones. El año pasado iba a ir por coordinación de mi agenda y me puedo visitar. Pero en provincias hay artistas, jóvenes artistas, que representan una realidad totalmente diferente a la capital. Y cuando yo vivía también en provincia, o sea, trabajando y también como investigador de una manera, tú ves hasta las noticias, mencionan solo la capital, o sea, lo que pasa en la capital. ¿Todos quieren venir acá? Quizás, sí. ¿O no? Los provincianos, de alguna manera sí, porque dicen que encuentra todo ahí. Pero hablamos solamente del arte, o sea, ¿acaso la provincia no consume arte o no quiere conocer lo que hacen sus entorno, o sea, sociedad, no me reconoce sociedad? Creo que sí. Y yo invitaría a los artistas de la capital que salgan fuera, ¿no? Que conozcan, o sea, no sé. Que compartan, que formen parte de la comunidad. Sí, las nuevas generaciones sí ya están saliendo, se están aperturando mucho más. Creo que antes no era tanto, ¿no? O sea, los pocos que podrían visitar provincias o hasta fuera del país, ¿no? En otros contextos, pero diferentes. Y en realidad esa es nuestra realidad, ¿no? Sí. Claro. Pero creo que es eso algo que va a cambiar. Claro. La generación de jóvenes que están saliendo. Para eso es el programa. Claro, o sea, permitirnos a ellos que conozcan. No sé si seguirán tu ejemplo, pero por ese camino vamos. Claro. Y queremos la igualdad, ¿no? Bueno, Johnny. Desgraciadamente nos tenemos que ir. ¿Quieres hacer una invitación? Porque estamos aquí en el taller, pero el taller es mucho más que el taller. Es algo más complejo, ¿no? Sí, invitamos a todos los seguidores
a nuestro taller, que es ProArdi, es una escuela de arte, que damos cursos de lo que es relacionado a la parte de escultura, pero de forma profesional, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sabemos lo que es modelado en plastilina, lo que es moldes y reproducciones, lo que es también lo que es pintura, pintura en orografía, ¿no? Y también lo que es máscara. Uh-huh. Hablando un poquito sobre esto, es un mercado bastante amplio. Hablando de no está articulado, ¿no? No me va a morder. No, amplio en el sentido de que en otros países es una profesión, que no se enseña a bellas artes. Uh-huh. Y acá en Perú es una carrera, de alguna manera, es una carrera que está muy ligada a los autodidactas, pero es una carrera que es virgen de alguna manera y que hay gente que sí paga. Uh-huh. Yo vendo trabajos para afuera, ¿no? Uh-huh. En el mercado peruano no hay mucho consumo de esto, pero hablamos de Argentina, Brasil, uh-huh, Chile, ¿no? O sea, sí obra. Colección, hablamos de los coleccionistas, ¿no? Está de moda, hablamos de las películas, ¿no? Que quieren obras a escala, ¿no? De personajes conocidos. O sea, ya pronto vas a ir a Hollywood, ¿no? Sí. Ojalá. No, acá deberíamos en realidad fomentar el desarrollo de un sistema que no solamente se preocupe por lo funcional, sino también por lo artístico, ¿no? Sí. Y ahí empieza un poco el valor que nosotros deberíamos brindarle a las personalidades como tú, a las identidades como la que tú manejas. Y que, nada, pues Johnny, muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa. Te agradecemos infinitamente, espero que no sea la primera vez y te voy diciendo que no es la primera entrevista que te voy a hacer. Esto solo es el capítulo 1, ¿no? Y de aquí van a venir más cosas y esperamos que la próxima vez, nada, pues ya la escuela, pues no sé, sea más grande, el taller haya más langostas, grillos y insectos por todos lados. Mencionando sobre eso, Marco, nosotros no solo nos quedamos en la capital. Uh-huh. Nosotros vamos a las provincias. Ah, a genial. La clase, ¿no? Genial. Somos centralistas, ¿no? Uh-huh. Personalmente yo soy una de los profesores que viaja a profesores y también a los alumnos y gente también. Ya sabes que tienes el programa para cuando tú quieras, nos pasas la voz, nosotros te ayudamos en el tema de la difusión. Y la idea es en todo caso que la gente conozca a personalidades, identidades como las de Johnny. Muchísimas gracias, Johnny, otra vez. Gracias a ti, Marco. Y nada. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Bueno, todavía continúa el otro Marco Aurelio que está al otro lado de la cámara que va a continuar con el programa. Nos vemos. Gracias, Marco Aurelio. Ya sabíamos que tú ibas a ir directamente al punto, ibas a entrevistar a Johnny. Bueno, nada, es simplemente una chacota. La idea en todo caso es que mientras que hacemos la entrevista y luego venimos aquí, bueno, ya saben que pasan algunos días para poder realizar el proceso de edición, pero de todas maneras, gracias a todos ustedes por vernos en el canal, gracias por avisarle o pasarle la voz a sus amigos, a sus familiares para que nos puedan ver en el canal de YouTube. Sé que quizás los viernes es un horario un poco complicado, pero algunos en todo caso ya saben que los programas en vivo son los viernes a las 5 de la tarde y también luego van a quedar grabados en el canal, ¿no? Ya para cuando ustedes tengan un poquito de tiempo, para cuando quizás están viajando en el micro o quizás están en el auto, ¿no? Simplemente, o cuando tienen un día de relax, un sábado, un domingo, pueden ingresar a www.youtube.com/introtv-canal y pueden vernos cuando quieran. La reflexión de esta semana con Johnny Cavalla prácticamente nos deja algunos puntos que, más que puntos en el aire, serían elementos que nosotros deberíamos de referenciar, ¿no? Por ejemplo, Johnny nos dijo que el apoyo que le brindaron sus padres era un apoyo prácticamente incondicional. El hecho de que su papá le brindara en algún momento los cuadernos de dibujo para que él dibujara y no se dedicara a hacer otras cosas. Quizás en algún momento los padres han sentido el temor de que sus hijos se vayan a la calle y se pierdan, ¿no? Y eso es muy probable. Y el arte a veces tiende a ser como canalizador de ciertas energías negativas que, nada, a los chicos les gusta, ¿no? Y los papás muchas veces colocan a los hijos en talleres o lo ponen en algunas actividades relacionadas con el arte, y eso está bien, fomentar, cultivar,
Pero también no pierdan de vista que no se deben asustar en algún momento cuando los hijos les digan a los papás, papá, quiero ser artista, y ay, dan el grito al cielo. Es un niño. Leo, Leonardo es un niño. Déjame trabajar, Leo. Bien, la segunda, el segundo elemento que nosotros debemos referenciar es el hecho de que en algún momento de nuestra historia de la educación artística, muchos de los profesores y docentes que han estado vinculados a los centros educativos o instituciones educativas no han sido especialistas en ya sea docencia artística, incluso hasta en las artes plásticas. Han sido, y muchos de nosotros hemos tenido a profesores de matemática, de lenguaje, literatura, ¿se acuerdan? De historia universal, historia, educación cívica, que en algún momento nos enseñaron a nosotros arte. Y eso no está mal, porque es prácticamente nuestra historia. Y así deberíamos asumirlo. Y muchísimas gracias. En todo caso, si alguna profesora me está mirando o algún profesor, gracias por todo aquello que nos brindaron en algún momento. Yo estoy sumamente agradecido por toda la educación que recibí. Sin embargo, hoy, a 2019, ya pues estamos en otra época y sería necesario de que los jóvenes, los adolescentes, nuestros hijos, tuvieran otro tipo de experiencias, porque ya pues se supone que somos un país en vías de desarrollo y en algún momento tenemos que desarrollar. Pero la idea, en todo caso, es que poco a poco, así como nos dijo Johnny, yo no sabía que existía la carrera de arte porque nadie me lo dijo. Bueno, así como se toman la molestia para decir que deberían estudiar derecho, ingeniería, administración o incluso hasta medicina, pues también deberían tomarse la molestia para decir que también existe una carrera de arte y que los jóvenes también podrían dedicarse a estudiar arte. Y por si acaso, esto no es apología de nada, simplemente es el hecho de que todo el abanico y todo el universo de profesiones y especialidades que existen en nuestra sociedad deberían de ser fomentadas de la misma manera. El dinero no lo es todo, el dinero solamente te ayuda a poder tener cosas, pero si no las puedes compartir, y ahí quiero citar a Marcos Núñez, ¿se acuerdan de Garabato? Si no puedes compartir lo que tienes, bueno, te vas a acumular de un montón de cosas, pero a la larga simplemente te vas a quedar solo. La idea de vivir en comunidad, por eso se llama comunidad, la idea de vivir en comunidad es que podamos compartir todo. Yo les comparto mi experiencia, les comparto todas las cosas que hacemos aquí en el canal, todo nuestro esfuerzo, les comparto las experiencias con los artistas y necesitamos que ustedes también nos refuercen, nos escriban, se suscriban, le pasen la voz a sus amigos y esto cada vez se va a ir haciendo más grande y vamos a ir haciendo cada vez más posible una gran comunidad de arte y cultura. Y para terminar, la última reflexión, el artista profesional y el artista que desarrolla la profesión como, digamos, como gran profesional o buen profesional que puede hacer un gran oficio. Si tú le mandas a hacer a Johnny una escultura de 4 metros y le dices, mira, ¿sabes qué? Quiero que tenga la cabeza de mi abuelito. Johnny no va a tener ningún problema en hacerlo. Lo más probable es que dentro de toda la experiencia que tenga, dentro de todo el conocimiento acumulado que tenga Johnny, simplemente va a terminar haciendo lo que tú le encargues o le pidas. Pero, ojo, también existe el otro Johnny. Y el otro Johnny es el Johnny artista, que es lo que de alguna forma también intentamos fomentar en este canal. Las experiencias de Johnny desde niño hasta adulto y que lo han motivado a crear una identidad personal, deberían de ser fomentadas por nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos vecinos, los ciudadanos que estamos alrededor de Johnny, y de todos los artistas, para que los artistas nos llenen el mundo, nuestro entorno, de color, de formas, y podamos sentirnos orgullosos de vivir en un espacio como el nuestro. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Solamente fomentar, solamente ayudar, apoyar y también, por supuesto, a través de lo que desarrollan y realizan nuestros artistas, sentirnos identificados como ciudadanos de hoy hacia el futuro. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a Linder, muchísimas gracias Johnny.
y nos vemos la próxima semana en otra entrevista. Y no te imaginas qué entrevista. ¡Nos vemos! Thank you.